Qué tal, cómo están, cómo siguen, cómo están los amigos del canal El Salvador en el campo. Espero que estén bien. Espero que, bueno, aquí en El Salvador han caído algunas lluviecitas. No en todo el país, porque aquí donde yo vivo solo se fue de pasón, ¿verdad? Pero en lo que es San Salvador y otras zonas, parece que ha llovido bastante fuerte, bastante, bastante. Como solemos decir, ya huele a invierno. ¿Y cómo están en sus países? Lo único malo de todo esto es que cuando eso ocurre se alborota un calor terrible, terrible el calor. Pero bien, algunos ya estamos acostumbrados, otros no. Nos toca estar con el ventilador todo el tiempo, ¿verdad? Pues entremos en materia. Miren, ahorita estamos, bueno, vamos a ver si les contesto algunas de las preguntas que han mandado ahí a la caja de comentarios, lo cual les agradezco, porque en muchos videos es lo que les he pedido, ¿verdad? Que si pueden mandar a la caja de comentarios alguna inquietud, pues lo puedan hacer. Y vamos a ver aquí algunas, permítanme. Vamos a ver. Vamos a buscar los comentarios y ahí de una vez aprovechamos para saludarlos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí estamos. Comentarios de YouTube, de los videos que hemos estado poniendo. Excelente, aquí los tengo ya. Ay, gracias por la paciencia de ustedes. Y ahí, don amigo Lisandro, que dice que le gusta el ganado que sale. Muy bien, excelente. También el amigo Osías Hernández dice chulo ganado, chulo, chulo. Y nos saluda desde Charlotte. Muy bien. Y vamos ya con opiniones. Esto de los saludos nos gusta, pero también nos enriquecemos mucho con las opiniones. Fíjense que vamos a ver lo que nos dice un amigo que se llama Jacob Guzmán Rubio. Voy a leer la opinión de él y luego quedará a criterio de cada quien concordar o no, ¿verdad? Pero con toda la honestidad yo lo tengo que leer. Dice, hablando de, me imagino que se refiere a los GIR. Muy bien. Dice así. Este tipo de torete no aporta nada a una ganadería, por lo tanto no está a favor del GIR, ¿verdad? Lo cual se respeta, lo cual se respeta. Pero queremos oír la argumentación de él, probablemente lo diga por la experiencia que él haya vivido. Dice que no aporta nada a una ganadería. Lo único que se puede hacer con él es caparlo para engorde. Y si llega a tener cuernos, serviría para buey. Por lo general, dice él, a la gente le engañan diciéndole que el GIR es bueno para la leche. Hay algunas que no dan ni leche para el ternero. Para que un ternero se desarrolle bien, tiene que tomar 9 litros de leche diarios. Y esto durante 4 meses. Pero la gente compra la vaca y por sacar 10 botellas al ternero no le dejan nada. Luego el ternero crece desnutrido. Y la vaca, como no le dan una alimentación adecuada, el ganadero pierde en la vaca y en la cría. Muy bien y excelente la manera en cómo aquí el amigo lo ha argumentado. Y lo mencionó tal cual. De hecho, en este momento no voy a, para que no suene a que lo voy a justificar, no voy a dar una opinión al respecto de lo que él ha mencionado. Dejaré que ustedes mismos también digan su criterio, ¿verdad? Sobre esto. Y luego quizás sí lo comentemos porque está muy interesante lo que él dice. Quizás la única parte donde habla de engañar a la gente, por lo menos no es el propósito de este canal, ¿verdad? Engañar a nadie. Tratamos de ir con la honestidad por delante, tan así que hemos leído este comentario que me parece muy válido
Y eso les he dicho en otras ocasiones, que nos gusta ver opiniones de diferentes experiencias. Nadie puede decir aquí soy dueño de la verdad, porque cada quien ha vivido diferentes experiencias. Es que la dejo tal cual. Esto comentó aquí el amigo Rubio. Como les digo, pueden comentar también y opinar. Yo voy a seguir viendo más. Aquí Rancho Bonilla nos dice que nos saludan a Ricardo y a Cristian. Excelente video. La familia Bermúdez siempre está pendiente y les saludamos por eso. Precios aproximados, dice Josué Miranda. Pues dependiendo, miren, hay precios en la ganadería dependiendo las razas, los encastes. Algunos van desde $800 como un precio mínimo, hasta llegar a 6.000 o hasta $7.000. Y en medio de todo eso, pues está 1.000, 1.500, 2.000. Allá depende, en algunos casos sí de las edades, pero en otros casos ya depende de la genética. De eso ya hemos hablado, no voy a profundizar más, pero aquí para medio responderle al amigo Josué Miranda. Juan Lobos pregunta por la inseminación. Sí, claro, también. Hay ganaderías que sí lo hacen. Algunas venden la pajilla. Siempre hay que auxiliarse de un veterinario para eso. Y lo que nos pregunta Juan Lobos, Edinson Lizarazo, saludo desde Colombia. Ya sabíamos que nos ven desde Colombia y nos gusta ahí por lo menos ver los nombres. Y aquí nos pregunta Lisandro, que ya lo había mencionado antes, que por qué solo muestran ganado guir. En la mayoría de videos es cierto. Es porque queremos mostrarlo aquí en El Salvador. La idea es, queremos ayudar a su promoción, por lo menos a que se sepa, ¿verdad?, que existe. Así es que muchos, por ejemplo, se fijó en el comentario anterior, hay alguien que no está de acuerdo. Y él lo expresó ahí y nos lo han dicho muchos, ya sea por teléfono, de que entienden que la raza Gir no es lechera. Ahorita, como dije, no quiero opinar sobre eso para no sonar que estoy justificando, pero sí, ya vamos a preparar un video sobre ese criterio en particular y cuál sería nuestra postura al respecto. Ahorita solamente la comentamos tal cual para que se vea que muchos tienen pros y contras, pero sí, por experiencia también sabemos de muchos que trabajan muy, muy bien con esta raza de ganado. Y sobre de qué país viene el mejor gir, bueno, aquí hay un comentario de Hernando Orozco Elles. Dice, en lo personal, dice, la mejor raza gir proviene de la India, según del Valle de Gir, donde fue encontrado la raza Gir. Correcto, así es, la raza Gir. Y lo que hemos complementado es que ha sido modificado genéticamente en Brasil para que sea de productividad lechera. De hecho, eso es algo que está en proceso. Bueno, aquí hay un reclamo de la amiga Sandra Parada. Dice que no damos el número, por supuesto ya lo voy a compartir ahí en un mensaje, el número que usted pide. Muy bien, ya vi de cuáles videos es y le vamos a dar ahí la opinión. Otros preguntan precios de alguno específico. Piden el número de Don Jovel, por ejemplo, ya vamos, ya le vamos a dar el número. Y miren que hay muchos ahí que preguntan por los toros o los precios. Esto sí los tengo que contestar ahí personalmente. Ahí voy a escribir. También a Luis Alonso le agradecemos lo que comentó sobre cuando preguntábamos si existe el Girolando media sangre. Y ahí nos da su opinión al respecto. Él piensa que es el que dijimos de 50-50, ¿verdad? Mitad y mitad. Pero eso es lo que él sabe al respecto. Pues bien, ya casi vamos terminando y voy a dedicarme a contestarle a los que me han dejado ahí pendientes con números telefónicos. Ya voy a subir un video de cabritas también, de burritos. Así es que ya estén pendientes que ahí los vamos a subir.
aquí siempre en su canal El Salvador en el Campo. Y como les digo, siempre estamos a la orden. También nos pueden buscar en Facebook. Y a nombre de Cristian y de Ricardo, que soy yo, nos veremos en un próximo video.